Hola, 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 amigos del golf y amigos del tenis. Y también a los otros nuevos amigos que hemos ido cosechando en este trayecto que llevamos aquí, en este programa que se llama Golf y Tenis Magazine. Y a pesar de las inclemencias del tiempo, no dejamos de hacer el programa. Ni tampoco los muchachos del golf, como verán allí atrás, no dejan de venir a jugar. Aunque por ahí se suspende, que no se suspende, que llueve, que no llueve, pero el fin de semana pasado, que hubo un montón de lluvia y agua, un día se suspendió, el otro día se jugó. Lo que no se pudo jugar fueron los torneos de tenis que estaban programados, torneo de mujeres, torneos de la Copa Punto Sport. Bueno, se pasará para la próxima semana. Y hoy nosotros no podíamos faltar aquí porque tenemos un montón de material. Tenemos lo que es este torneo de las bolsas aquí en el Villa María Golf Club. Tenemos una nota, por ejemplo, con Pablo Juncos. Fue el ganador del torneo pasado IPC Piletas. Otra nota con otro ganador de otro torneo, ¿sí? Que fue Gerardo Módolo. Él también aquí hoy nos va a contar un poquito de lo que se ganó. Se ganó un viaje. Bueno, también charlábamos de lo que es este torneo a plena lluvia. Tenemos la foto de la semana. Tenemos nota también con un chico jugador de tenis que se vino a vivir a la Argentina de Costa Rica. Y está aquí, lo encontramos en el Sport Social Club de Villa María. Tenemos notas con los niños, los alumnitos aquí del Villa María Golf Club. Tenemos la foto de la semana, los resultados de la semana. Eso y mucho más aquí en Golf y Tenis Magazine. Te digo, a pesar del clima, esto está bárbaro. Nosotros la estamos pasando muy lindo y disfrutando de una tarde primaveral lluviosa. Como también lo están haciendo las personas que están participando de este torneo de las bolsas. Un torneo muy importante para esta entidad. Y ahora te voy a invitar a ver a uno de los ganadores del torneo Losada Viajes. Él es Gerardo Moro. Y nos contaba un poquito de lo que fue ese torneo que ganó y también de lo que es jugar con un clima como estos. Así que quédese a verlo, así se entera un poco cómo es este asunto de las inclemencias del tiempo. Bueno, buenas tardes, Gerardito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me decís que estás terminando recién de almorzar unos tallarines muy ricos. Sí, la verdad que sí. No es contraproducente el golf, pero bueno. Bueno, pero es necesario por el día. Tiene que estar bien alimentado el cuerpo para estar... Ni hablar, hace falta. Energía. Hace falta. Aparte el día acompaña para los tallarines también. Justo. Bueno, comentame un poquito porque sé que has ganado el torneo, que aún no terminó, pero ya me dicen que lo ganaste, el torneo de Losada Viajes. Sí, señor. Coméntame un poquito. Bueno, Losada hizo un circuito en la provincia de Córdoba, donde la segunda fecha fue acá en Villa María y tuve la suerte de ganar acá en Villa María el torneo. Y después el chico Robert nos invitó a San Francisco, fuimos a jugar a San Francisco y también ganamos allá. Y es por punto. Así que sacamos 100 puntos en Villa María, 100 puntos en San Francisco y... Y después, bueno, seguimos el circuito con un grupo de amigos, fuimos a jugar a todos lados, fuimos a Las Delicias, Cochinga, fuimos a Marco Juárez, y bueno, fuimos sumando un poquito de puntos de cada lado y llegamos a la penúltima fecha ganando ya el torneo. Una alegría bárbara, el torneo lo ganamos y es un viaje a Punta Cana con Hall Inclusive para ir a jugar allá la Copa Challenger. Vamos a ir a jugar el golf allá. Pero qué buen premio, qué lindo. O sea que estarás esperando el momento para ir también y seguramente te estás preparando para ir allá. Sí, por supuesto. Hacemos lo que podemos, nos preparamos dentro del handicap nuestro, pero bueno, estamos practicando y jugando y compartiendo la alegría con los amigos también, que no es poco. Bueno, y coméntame hoy, ya que estás por salir, ¿cómo es esto de participar en un día como hoy en el torneo de las bolsas, un torneo tan importante, y en un fin de semana que llovió, no llovió, hubo de todo? ¿Cómo es? Y bueno, es un poco que a uno lo sorprende un poco el tiempo también, porque viste, viene mirando a veces en internet el tiempo, viste, una cosa, la otra, decidimos no suspenderlo, porque ahora estoy en la comisión también del club. Decidimos no suspenderlo, el torneo es a 36 hoyos y bueno, ayer fue muy grande la lluvia, así que hubo que suspenderlo. Bueno, se redujo a 18 hoyos el día de hoy y ahora está lloviznando, pero vamos a terminar, va a terminar todo bien, hay que... Pero seguramente que sí, aparte la cancha, por más que sea la lluvia, está bárbara. Sí, la cancha está extraordinaria, en eso hay que decirle al Toro Bianco y al Titi Sandrone,
que la cancha está extraordinaria, está muy linda, así que bueno, hay que adaptarse el tiempo y ver todo con alegría y darle para adelante, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros te felicitamos por el premio ganado y ahora te bajamos la bandera cuadros para que salgas a jugar. Bueno, muchas gracias, les agradezco siempre la atención de ustedes. Andamos por todos los clubes haciendo notas. Y qué bueno está cuando uno se encuentra, por ejemplo, con participantes que vienen de otros países a jugar. Uno le hace una nota y de repente se encuentra con alguien que viene desde otro punto del mundo a jugar aquí, a la Argentina, a Córdoba, Villa María, exactamente al punto donde vivimos nosotros. Y qué bueno está porque siempre nos dicen qué lindo lugar y todo esto. Y mejor que eso aún cuando te dice, elegí este lugar, Villa María, para venir a vivir. Como por ejemplo lo hizo este chico que encontramos allí en el Sport Social Club de Villa María, que vino a vivir aquí a Villa María, eligió este mismo club para hacer su deporte que es el tenis. Él viene desde Costa Rica y nos comentaba esta forma de vida que ha elegido. Bueno, Pablo, te acabamos de conocer, vimos que tenés un acento que no es el argentino y menos que menos el cordobés, así que te voy a decir buen día y bienvenido a nuestro país y a nuestra ciudad de Villa María. Bueno, sí, buen día. Yo soy de Costa Rica, mi mamá es cordobesa, ya he venido varias veces a Córdoba. Voy a estar aquí por los próximos meses entrenando y jugando torneos. Ya llevo como unas 3 semanas acá y estoy viviendo aquí en Villa María. Bueno, ¿cómo lo viste a Villa María? ¿Qué te pareció la ciudad? ¿Qué te gustó? Sí, me gusta, es tranquila, es pequeña, pero bueno, tiene todo lo que uno necesita y lo que viene es a jugar tenis, así que bien. ¿Qué edad tenés? 22. 22 años, o sea que no solamente viste la ciudad, sino que también la gente que transita en ella. Claro, ahí he ido, bueno, visité el centro, sí. Me he ido caminando, todo, a recorrer un poco y bueno, la gente me cae bastante bien. Siempre que he venido a Córdoba me ha agradado bastante la gente. ¿Y algo que te impactó así? Porque hay muchachas lindas por esta zona, no sé si te has dado cuenta. Ah, claro, siempre, no, ya conocía, ya conocía. Las cordobesas son terribles, ¿no? Pero sí. Desde que a veces he venido a vacaciones a visitar mi familia, ya conocía ese tema. ¿Has hecho buenas amistades aquí en la misma? Sí, estoy viviendo con otro chico que entrena acá, con Nicolás, y bueno, ya conozco un montón de los otros chicos con los que entrenamos, ya hemos viajado juntos, ya tengo mis amistades por acá. Bueno, ¿y cómo fue esto de venirse desde Costa Rica a Villa María? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo es el tenis de aquí, diferente del de allá? Aquí hay mucho más jugadores, allá tenemos jugadores buenos, pero algunos están ya en Francia o en otros lugares y bueno, aquí el país es más grande, el tenis es más grande, es más popular, entonces se puede practicar con más facilidad. Y bueno, me estoy preparando para Torneo Futures, que voy a jugar en enero y febrero. Yo dije, qué mejor lugar que Argentina, más que mi mamá es de acá y me encanta venir para acá. Bueno, la verdad que buenísimo que hayas elegido nuestra ciudad. Espero que seas bien recibido, bien acogido aquí. Así que, así vos decías que se van yendo los de Costa Rica, los jugadores de tenis. Y bueno, vos también te fuiste y te viniste a Argentina. Exacto, bueno. Exacto. Tenía que hacer lo mismo, ¿no? Bueno, te felicitamos y que tengas mucha suerte aquí. Bueno, muchas gracias. You'll be better off without me. Neumáticos Arce, Boulevard Alvear 365. Toda la línea en cubiertas Michelin. Venta de llantas, alineado, balanceado, reparación de llantas con maquinaria propia. Revendedor oficial de Red Michelin para todo tipo de vehículos. Aprovecha toda la línea Michelin con tarjeta Visa y Naranja en 12 cuotas sin interés. Tenemos la mejor atención para vos. Vení, tu consulta no nos molesta. Neumáticos Arce, Boulevard Alvear 365. Teléfono 4523-335. I'm so-
AXA, empresa constructora de la ciudad de Córdoba, confió sus emprendimientos en Piso Urbano y ambos conjuntamente incursionan en el negocio inmobiliario. Trabajamos día a día para brindar rentabilidad a sus inversiones, sin dejar de preocuparnos por diseñar espacios pensando en todos los detalles, para que el resultado sea el que reúna las condiciones necesarias para que usted y su familia puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Evento 1, una empresa con experiencia en el nuevo concepto de montajes para eventos. Living, carpas, espacios funcionales, pisos, diseños, mobiliarios, proyectos a medida, atención profesional y personalizada. Evento 1 tiene lo mejor para los mejores eventos. Con el respaldo de una empresa seria y responsable, con casi 30 años de experiencia, José Villagra Seguros le brinda la mayor cobertura operando en todas las ramas. Somos representantes en Villa María y zona de Berkeley Internacional. José Villagra Seguros, La Rioja, esquina Alem. Telefax 0353-4531-600. Le Parc Sociedad Anónima es la concesionaria Peugeot más importante del interior del país. Visite el nuevo complejo de ventas de Le Parc Sociedad Anónima y allí se encontrará con los modelos de alta gama y lo atenderemos como usted merece. Le Parc Sociedad Anónima es Peugeot. Calzados Tep, marroquinería, carteras, bolsos, porta netbook, mochilas, cintos, calzados TEP. En Chile 64 puedes encontrar marcas como Olympus, Ringo, Riders, Manola, Fragola, entre otras. Calzados TEP. Chile 64, Villa María. Bueno, la nota que te voy a mostrar a continuación, me encantó hacerla, porque fue con los alumnitos de la escuela de ahí, del Villa María Golf Club. Los pequeñines, ya hay desde 3, 4, 5 años, que están con su palito de golf y jugando de una manera increíble. Y aparte, hablando de una manera increíble, porque también nos contaban en esta nota que le hacía, qué es tomar una clase de golf, cómo es el profesor, cómo se vive esta pasión. Así que lo compartimos a ver los niños de la escuelita de golf. Bueno, como un niño más aquí al medio, estoy con Facundo. ¿Cómo estás, Facundito? Bien. Bien, bien, ¿vos? Bueno, quiero que me comentes un poco cómo es esto de la escuela de golf. Nosotros venimos acá a aprender con los profesores. Venimos los sábados. Y bueno, tratamos de venir a mejorar cada día cosas nuevas y seguir trabajando en lo que más necesitamos. ¿Y vos te sentís este año que mejoraste desde que comenzó el año lo que va ahora, que ya casi termina? Yo creo que di un progreso en cuanto a todo, en cuanto a como jugador, todo. Bueno, y yo quiero que vos me digas, como me van a decir todos los chicos ahora, alguna de las técnicas o algo que te dice el profesor para que tengas en cuenta a la hora de jugar. Que no me agache. Que no me agache, es una de las técnicas. ¿Por qué, por ejemplo? Porque depende, cada uno tiene por ahí cosas que corregir y yo por ahí a veces me agacho un poco y se le pega un poco de pap. Y cuando hiciste la pose que él te dijo que no te agacharas tanto, ¿el golpe cómo salió? Y mejor, salió más largo, más fuerte, más alto, como caería. O sea que indudablemente el profe, ¿qué? Tenía la solución. Tenés razón, claro. ¿Voy a charlar con nosotros, chicos? Dale. Dale, Benjamín. Bueno, contame un poquito cómo es esto del golf. Bueno, el golf, yo vengo acá con mi papá a veces, porque él juega. Y le robo los palos para jugar a veces. Pero, y bueno, y juego un poco. Y es un lindo deporte. ¿Y una de las técnicas que te da el profe? Y la concentración, no sacar la vista a la pelota.
esas cosas. ¿Nombre? Estefano. Bueno, coméntame un poco, Estefano. Bueno, esta escuela es un grupo muy amigable que venimos a aprender golf y yeah. ¿Aprendiste mucho? Sí, yo hace casi un año que voy a va a ser un año que vengo yo. ¿Cuál? En diciembre. ¿Y uno de los consejos del profe cuál es? Que le pegue más abajo para que la pelota se levante, que no le saque la vista y que haga un buen grip. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Has estado jugando golf? Sí. ¿Estás haciendo un torneo o estás tomando clase? Sí, por ahí tomando clase o jugando torneo. Ajá. ¿Qué tal sos para jugar un torneo? Y medio, por ahí me confundo las cosas. ¿Pero estás aprendiendo mucho? Sí. ¿Qué técnica te acordás? ¿Algo que te dijo el profesor que tenés que hacer? Que... Y que tengo que abrir en la arena, tengo que abrir la cara del palo porque si no, no se puede salir la bocha. Claro. Pero escúchame, si yo piso ahí, ¿qué pasa después? Y con un rastrillo lo pasamos, aunque con el palo no podemos apoyarlo. Ahí, claro, no se puede apoyar, pegarle directo, ¿no es cierto? Sí, pegarle directo, pero con precaución de pegarle bien. ¿Y qué te produce a vos cuando tiras y la pelotita cae adentro del hoyo? Y me da felicidad porque si yo... Por ahí me salen bien los tiros, pero no tanta felicidad cuando me salen mal. Y bueno, pero es un juego, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te felicito. Gracias. Dale. Invita a los chicos ahí que quieran jugar al golf que vengan. Decir. Y vengan a jugar al golf, es muy lindo el juego. ¿Y el profesor qué tal es? Y bueno. Bueno, gracias. Bueno, y seguí allí, sentado piola, tomándote unos matecitos ahí, ¿sí? O algo fresco puede ser también, ¿por qué no? Para disfrutar de este programa de Golf y Tenis Magazine. Ahora te voy a invitar a ver una nota con otro gran jugador de golf, que es Pablo Juncos. Y nos cuenta lo que fue ganar este torneo Piscinas IPC, ¿sí? Lo vemos ahí y también nos contaba lo que es jugar así con un clima como estos. A ver. Bueno, aquí estamos con otro de los grandes jugadores de aquí del Villa María Golf Club. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, estamos jugando... ¿Se puede dar el bolso? Sí, el torneo de las bolsas, por supuesto que sí. El torneo de las bolsas, ayer se suspendió por lluvia y hoy jugamos, estamos mejorando un poco, lluvia, para, pero bueno, vamos a tratar de que todo termine. ¿Cómo es eso de jugar un día así, con las inclemencias del tiempo? ¿Cómo se vive? Y se complica mucho para todo. Cuando llueve es para todo, pero se complica mucho por el tema para los jugadores. Tienes que llevar, si te moja la pelota, tienes que barrar, mojarte todo. Hay que regresar como uno pueda. ¿Y a la hora de que se suspende el juego, cómo sería? ¿Tiene que estar muy lluvioso? Sí, ayer se suspendió porque llovió mucho. Llovió 30 milímetros. Se suspende por lluvia, había trueno, refugio. Después suspendieron, pero bueno, tratemos que no siga lloviendo más. Aparte, yo supongo que ya pinta linda la tarde, pero la verdad que ha sido un fin de semana de terror por el clima, se han suspendido un montón de torneos, pero la gente del golf firme así, vemos todo lleno la cancha, vos no lo podés creer. Sí, está lleno, muy buenos jugadores de golf vinieron y no nos acompañó mucho tiempo, pero bueno, acá estamos. Bueno, y coméntame entonces, ya que está lloviendo, ganaste el torneo de las piletas, IPC Piletas la semana pasada. Sí, así que, ¿y? Sí, no, gracias a Dios, muy bien, jugué, salimos con Larito Ferreira y bueno, jugamos, salí segundo en Larito primero de todo. Pero bien, bien, hace mucho no ganamos y ahora volvemos a ganar igual, vamos a ver qué pasa hoy después de ganar la bolsa. ¿Cómo te sentís hoy? Sí, con el tiempo estamos ahí, vamos a ver qué pasa el final. Bueno, vamos a ver si te hacemos otra nota más después como ganador de este torneo también a lo mejor. Ojalá, Dios te oiga. Que tengas una hermosa tarde. Gracias por usted. Gracias. Y si vos querés saber qué pasó este fin de semana en el Villa María Golf Club, fin de semana lluvioso, ¿puedes decir se jugó o no se jugó? Sí, se jugó. ¿Y sabes qué te digo más? Yo ya te voy a presentar los resultados de este torneo de las bolsas aquí en el Villa María Golf Club, presentado por Óleo Hidráulica Escauso Hermanos. Vemos entonces, sí, ahora los resultados de la semana lluviosa.
be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Oh yeah. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. No diggity. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Fueron los resultados obtenidos el pasado fin de semana en el Villa María Golf Club
34º Torneo de las Bolsas. En la categoría Scratch, el ganador fue Federico Montañer con 75 golpes, seguido de Santiago Bianco con 76, Eric Moneto 77, Lisandro Mijáis 78, Fernando Soto y Jorge Ferreira con 81 e Ignacio Espina con 82 golpes. Seguimos con la categoría 09. El ganador fue Federico Montañer con 71 golpes, seguido de Santiago Bianco con 72, Fernando Sotola 74, Jorge Ferreira 75, Aldo Blanda, Diego Peña y Matías Calderón con 76, Sergio Montañer 77, al igual que Eric Moneto, Alberto De Biagi, Miguel Sandrino, Lisandro Mijáez con 78, Juan Marcelo López, Mariano Bertón, Carlos Astrada e Ignacio Espina con 80 golpes, Ramiro Alaniz 81, Pablo Juncos también con 81, Franco Escauso 82, al igual que Fernando Ateca y Mateo Ferreira, y Alejandro Kulfman con 83 golpes. Seguimos con la categoría 10 a 16. El ganador fue Mauricio Veneranda con 69 golpes, seguido de Carlos Alaniz con 72, Albano Altamir también con 72, Sergio Marceloni 75, Diego Gómez 76, Hernán Rottenberg 78, Miguel Albert 78, al igual que Carlos Gelnelman, Alejandro Avedano 80, Gustavo Benito, Fernando De Biagi y Ramiro De Stefanis también con 80 golpes, Enrique Tomatis 81, al igual que Luis Grasso y Carlos Ortiz, Lautaro Mijáez 82, Eduardo Martos 83, Ricardo Asensio 84 y Ricardo Kamieski con 89 golpes. Seguimos con la categoría 17 a 24. El ganador fue Carlos Bertón con 69 golpes, seguido de Leonardo Plugel con 71, Mateo Conte 72, Fabián Alaniz también con 72, Fernando Liwaki 73, Benjamín Espina 74, Leandro Mijáez 76, Carlos Díaz Barraza también con 76, Marcelo Córdoba 77, Oscar Swin también con 77, Felipe Escazola, Alberto Ignol y Diego Avaro con 78 golpes, Ricardo Escauso también con 78, Edgardo Michel 80, Sebastián Romitelli 80, Mario Ateca también con 80 golpes, Facundo Lanís y Eduardo Sacrispaldi con 82, Rubén Olivero 83, Daniel Gaido y Rubén Maurensi con 84, Guillermo Abramiano 85, Jorge Salcedo 87 y Juan José Mie también con 87 golpes. Seguimos con la categoría 25 a 36. El ganador fue Ignacio Gaviú con 72 golpes, seguido Juan Bertelo con 74, Sergio Pelliza 78, Jorge Sufé 79, Víctor Cortés 80, Gerardo Moro 82 y Gustavo Bustamante con 88 golpes. Seguimos con la categoría Damas. La ganadora fue Eugenia Chico con 77 golpes, Romina Hidalgo 78, Laura Retegui 79, Cecilia Guione 79, Cecilia Menoyo también con 79 golpes, Marcela de la Rosa 80, Erika Danger también con 80, Aurora Martín 83, Roxana Hidalgo 86 y Claudia Montanier con 89 golpes. Y estos fueron los resultados obtenidos el pasado fin de semana en el Villa María Golf Club, 34º Torneo de las Bolsas. Don't take no for an answer, no, no. I, right here, spread love. Everybody join together now. One voice, one heart, love and unity.
Para hacer deportes hay que estar preparado. Impacto Sport, tu aliado en el deporte, te espera en Boulevard Sarmiento 1903, esquina Ituzaingó. Encontrarás todo: Reebok, Adidas, Nike, Puma, Umbro, Olympicus, Wilson, Avia, Mitre, Diadora, Kappa, Stone, Lecoq Sportif. Las mejores marcas en fútbol, tenis, básquet, hockey, natación, con Marea, Speed, Speedo. Todo en Impacto Sport, con todas las tarjetas. Boulevard Sarmiento 1903, esquina Ituzaingó. Impacto Sport, tu aliado en el deporte. Rigoletto, café del teatro, cordialidad y buena atención en un ambiente exclusivo. Todos los días, menú ejecutivo, cafetería especial y los domingos, shows en vivo. Disfrute lo mejor en Mendoza e Irigoyen, la esquina de Rigoletto. Es un momento de imprudencia, un instante nomás, donde cegados por las ganas de comer un quesito, cometemos el garrafal error de abrir la heladera en patas. Como este señor, por ejemplo. En La Paulina nos sentimos responsables por hacer un queso tan tentador. Por eso te pedimos que te pongas algo en los pies. Bata y borcegos de trekking, pijama y mocasines de una luca. ¿Por qué no un vestido floreado con estas llantas? No es ridículo. Ridículo es abrir la heladera en patas. Calzate y disfruta el sabor de la vida, que según los testeos es bastante parecido al sabor de nuestros cuatro quesos. No abras la heladera en patas. En una esquina central dentro de las calles de Palermo, Lomo combina un espíritu clásico con un clima moderno, buena coctelería, música de fondo y de altura, y una cocina que se renovó y sumó vitalidad. Un refugio donde perderse y encontrarse, ambientes diversos y un clima de celebración constante. Lomo, cocina moderna y club de copas, Costanera y Balerdi. Reservas al 4612-813 o a Lomo Bar en Facebook. Ganá en calidad, ganá en atención, ganá en belleza, ganá en tiempo. Porque en Farmacias Moderna siempre ganás. Moderna Villa María, Moderna Córdoba, Moderna Marcos Juárez, Moderna Belville. Moderna crece para vos. Farmacias Moderna, donde la calidad, los precios y la atención marcan la diferencia. Pensá en un gran vino. Pensá en un burbujeante champagne. Pensá. Pensaste en Sebastián Balfré. 88 años junto al buen vino. Sebastián Balfré, Vinoteca, Villa María, Córdoba, Argentina. Hola, una sonrisa es energía. En Oil Combustibles lo sabemos y creemos que lo más importante es nuestra gente. No, es muy locutor. ¿Estuve bien? No, no, lo que él te quiere decir es algo más así, mirá. Oil Combustibles. Tenemos buena energía. Bien, chicos, ¿eh? Hitazo. Ah, y no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Chao. Hemos incorporado el tomógrafo ocular OCT y la cámara de retina 3D de alta definición. Esta tecnología nos permite el diagnóstico precoz no invasivo de diferentes enfermedades oculares. Villa María, a la altura de los mejores centros oftalmológicos nacionales e internacionales. Centro Privado de Microcirugía Ocular, Dr. Raúl Martínez Rojas. Cooperativa La Integradora, servicios financieros e inversiones. La constituimos un grupo de jóvenes profesionales de Villa María, con experiencia y la vocación de desarrollar productos innovadores para empresas.
Nuestro desafío es diferenciarnos a través de servicios especiales, con una operatoria ágil y adaptable a cada cliente y desarrollando una relación de negocios de largo plazo. Visite nuestras oficinas ubicadas en Mendoza 1016, primer piso, o consulte en nuestro sitio web www.cooplaintegradora.com.ar. PPD Motion Solution. Gente profesional que trabaja pensando para que cada proceso realizado responda a las expectativas de sus clientes. PPD Motion Solution se proyecta desde Córdoba al Mercosur y al mundo. BPD Motion Solution se inserta en el mercado con alianzas estratégicas en plantas fabriles para la producción de soluciones en rodamientos para aplicaciones específicas de alta performance. BPD Motion Solution, un futuro cimentado en el trabajo. Punto Sport está en Rivadavia y Corrientes, la esquina en donde los amantes del tenis, el pádel y el fitness encontrarán la más variada y novedosa línea de productos de las más prestigiosas marcas: Babolat, Adidas, Head, Wilson, Nike, Bairo, Royal, Double. Punto Sport, un lugar exclusivo y amplio para vos. Indumentaria, calzados, raquetas, paletas y toda la línea de accesorios. Punto Sport te encuerda tu raqueta con la máquina Digital Babolat Star 5. Punto Sport, Corrientes, esquina Rivadavia. Atendemos todas las tarjetas. Te esperamos. Veneranda, sociedad anónima, responsabilidad, trayectoria. Veneranda, Sport y Volkswagen en Oliva, Villa María y San Francisco. Veneranda, sociedad anónima, con calidad y prestigio, apoya el deporte y el esfuerzo de quienes lo practican. Desde ya, lo primero que quiero agradecer es, como bien lo dijo Richard, es a ustedes por haberle puesto todo este esfuerzo. La verdad que fue un fin de semana complicado para nosotros. La comisión le ha querido dar un enfoque bien deportivo al torneo, por eso pensamos hacerlo 36 hoyos, por eso las salidas a 3, y bueno, el tiempo por ahí no nos jugó a favor. De todas formas, agradecido a toda la gente que participó. También agradecer al capitán de la cancha, a Alberto, y a todo el personal de la cancha, que sinceramente en los años que juego no la había visto nunca en este estado, encontrando los grines y los verdes en excelentísimo nivel. Agradecer al personal de la secretaría, agradecer al personal del driving también, que estuvo a la altura. La verdad que detrás de este torneo hubo mucho trabajo, y agradecer a todo el equipo de la comisión directiva, que realmente en este poco tiempo que tuvimos para organizarlo, se rompió el lomo para juntar, para llegar y para llegar a este torneo que nosotros consideramos que fue un éxito. Y por último, agradecer al banco, a Marcelo, porque realmente también laburamos muy sobre la hora, y bueno, creo que pudimos encerrar un gran torneo. Espero que podamos contar con el banco el año que viene. Y bueno, y Hernán también, que nos ayudó, estuvimos buscando los banners, y realmente muchísimas gracias. Así que le paso el micrófono a Marcelo. Gracias, Santiago, muchas gracias a todos. Yo les robo un minuto nada más. Un honor para el banco haber podido participar de este evento. Nuestro agradecimiento al Golf Club de Villa María por habernos permitido estar presentes y mostrar la marca, que hace poquito está en esta ciudad y que queremos expandir y poner a disposición de todos ustedes. El segmento Exclusive Banking es el segmento del banco que atiende a individuos con productos premium, y alienta este tipo de actividades y le gusta estar presente en este tipo de eventos. Así que nada más, muchas gracias, y espero que hayan disfrutado el día, porque sabemos que no los ha acompañado el tiempo, pero esperemos que hayan pasado un día muy lindo entre todos. Muchas gracias. Bueno,
celebrando este triunfo, y me vas a comentar un poquito cómo está tu vida golfística ahora. Mi vida golfística, y mira, hoy, el día de hoy es muy difícil jugar, es muy difícil porque tenés todo en contra, agua, viento, sale el sol, vuelve a llover, vuelve a haber viento, te cruza de un lado para el otro, un infierno. O sea que como principiante pagaste bien el piso. Muy bien pagué el piso, vinimos ayer a jugar, no pudimos salir ayer a jugar, estábamos listos para salir abajo del agua, abajo de la lluvia, todo, pero bueno, ayer no pudimos salir, salimos hoy con el viento infernal. Y ahora decime, ¿cómo es esto que ya dejás de ser principiante? Y ya la semana que viene empezamos con el handicap, porque ya como principiante, 9 hoyos no te da, no podés errar, porque no te podés recuperar en 9 hoyos. Ya en 18 podés hacer una vuelta buena y una vuelta mala, pero bueno, eso vamos a ver el próximo. Ahora cuidado entonces, porque ya empiezas a jugar como profesional. No, como profesional. Como aficionado, vamos. Sí, y bueno, no, vamos a ver cómo nos va. O sea, indudablemente el bichito ese de la pasión te atrapó enseguida. Sí. Yo ya jugaba y bueno, volví a jugar y ya estoy. Bueno, ya estoy adentro. Te felicito por participar de este torneo, por llevarte el premio y por ser ahora pasar a otra categoría. Ahí te voy a querer ver después, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. La próxima nos vemos. Un torneo hermoso, lástima el tiempo, como, pero hermoso. Hemos viento, lluvia, faltó la piedra nomás, pero realmente la pasamos hermoso. Bueno, que eso es lo importante, ¿no? Aparte, realmente yo resaltaba en las notas, decir que cuánta es la pasión, ¿no? Para estar un día así. Bueno, te cuento el caso mío. Yo jugué como principiante, así que haber venido un día como hoy, como principiante, realmente... Pagaste bien el piso. Pagué bien el piso. ¿Sí? Y después de un día de fin de semana de jugar así, ¿qué llevas a tu casa? Pero espiritualmente, ¿qué te llevas adentro? ¿Más allá del premio? No, pero al lado del premio y de haber jugado mejor o peor, no, todo esto, toda la gente, todo esto, haberla pasado tan hermoso. Muy, muy lindo, realmente hermoso todo. Y si yo te pregunto hoy, como principiante, ¿qué es el golf en tu vida? En estos momentos todo. Físicamente y mentalmente, todo. ¿Te imaginabas algo así antes de comenzar? Nunca. Siempre decía que era para viejo. ¡Y llegué! Esa respuesta tuvo mundial. Pero escúchame, Reina, ¿qué cosa? Empezaste no hace mucho tiempo. Sí, no, 5 meses nomás. ¿Cómo caíste acá? Como caí por amigas, y acá estoy con las amigas y me han brindado y me han dado lugar y voy creciendo y practicando y tomando clase y avanzando un montón. Y feliz de la vida. Y feliz de la vida y me gané un premio hoy. Te felicito y muchos éxitos para los próximos torneos. Gracias, Reina. Gracias, Gracias por la buena onda. Aquí estamos con una de las golfistas también que ha ganado. ¿Ella es? ¿Quién ganó? ¿Vos me podés decir vos quién ganó algo? ¿Quién ganó, Magui? ¿La mamá? Decile. ¿Quién ganó, la mamá? ¿A qué juega la mamá? Hola. Bueno, mamá, contame un poquito vos, ¿cómo es esto del golf? ¿Cómo te fue? Y bueno, sin querer me fue bien, así que gané. ¿Sin querer? Sí, porque me quería ir, porque llovía mucho y nos agarró de nuevo la lluvia hoy y me quería ir y digo, me voy, y bueno, no podía y aguanté un poquito más y terminé. Bueno, ¿y cómo es esto de jugar en un clima así? Ay, no, es terrible porque se te moja. ¡Vale! Sí, se mojan los palos, el paraguas, la bolsa, la toalla para secar todo. Es un lío, realmente es un sacrificio. Bueno, esta parte. ¿Lo has pasado? ¿No? Sí. Bueno. Sí, estamos todos medio locos porque nos gusta pasar por esto, así que. Bueno, la vida es así, lo importante es que te veo sonriente y también que estás en familia, así que eso está bárbaro. Bueno, muchas gracias, Gracias. Realmente, bueno, ayer también jugué bastante bien, hice 70 ayer. Bueno, después se suspendió y hoy de nuevo, bueno, hoy 69, pero con mucha sensación, jugando bastante bien. Salí temprano, a las 8:20 de la mañana. Re temprano, pero bueno, no nos tocó, al salir a esa hora no nos tocó lluvia. Poco viento con respecto a lo que sufrieron después los otros. Pero bien, y sinceramente... la bolsa, nunca había ganado un torneo de la bolsa y
y en la semana pasada justo me estaba por comprar una bolsa y le dije a la persona que se le iba a comprar, le digo, voy a esperar el torneo de la bolsa a ver si le gano para no comprarlo. Y bueno, justamente le gané. Pero qué bueno, aparte de haber ganado, porque es lindo ganar y recibir un premio. Y encima que lo que te estaba haciendo falta. Exactamente. Fue redondito. Redondísimo. Bárbaro, bárbaro. Explícalo para que la gente, que para el que no sabe, que no es del golf ni nada, ¿no? Que hay mucha gente que empezó a mirar el programa que me dicen, che, te veo ahí porque me conocen, son amigos. Pero explica, por ejemplo, ¿cómo es a la hora de suspender un partido? Porque vos decís, bueno, está lloviendo, ¿por qué no paran el partido? ¿Cómo sería? Sí, en realidad por lluvia no se suspende. Normalmente se suspende cuando hay tormenta eléctrica, que ayer justamente había truenos, rayos, relámpagos, porque es peligroso realmente por los hierros, los palos. Y cuando ya se ha llovido muy mucho sin tormenta eléctrica, ya los greens no corre la pelota, están llenos de agua, entonces por eso se suspende. Y bueno, fue una de las causas de ayer de suspenderlo por eso. Pero por lluvia o llovina no se suspende, que tal es así que hoy hubo como una hora que lluvia y viento y se siguió jugando. Desgraciadamente, bueno, hay gente que le toca jugar justo en ese horario y no puede hacer el score que tiene que hacer, pero bueno, es así. Lo que pasa es que también en una vuelta de 4 horas te esperas, sí, sol, lluvia o lo que sea. Sí, hay un poco de todo. A veces llueve a la mañana y la tarde está lindo, otra vez, pero pasa en todos lados. Vos ves en los torneos, los profesionales pasa lo mismo y bueno, las reglas son así. Me acerqué porque te veo contenta, te veo feliz y con algo en la mano ahí que aparentemente me vas a contar ahora. ¿Cómo es la cosa? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta, segundo puesto. Sí. Por segundo año consecutivo. La verdad que muy bien, porque hacía 20 días que no agarraba un palo. Así ¿qué pasaba? Cuéntame, ¿qué te habías ido? Cuéntame un poquito, que sé que anduviste de viaje. Lo acompañé mi novio, Lucas Juncos, a 2 torneos, así que estuvo en Tucumán y en Paraguay. Y yo le hacía de Cádiz. Él se siente cómodo conmigo, entonces quería que esté presente y yo le dije voy, pero si no coincide con las bolsas. Así que ya sabíamos. Y bueno, volví y ni vine a practicar esa semana, que me quedó libre y directamente ayer elongué un poco y salí a la cancha. Así, yo dije que sea lo que Dios quiera y si quiere que gane, si jugaré bien y si no, jugaré mal. Ahora, indudablemente te ha ido bien porque al ser Cádiz uno va mirando cómo juega. ¿Eh? Claro, yo por lo general cuando lo acompaño me gusta ver la concentración que tienen o cuando ellos hacen tiros malos, qué hacen para después reponerse. Por ejemplo, Lucas el último día en Paraguay jugó con el chico que ganó y tuvo muchos altibajos durante toda la vuelta. Tú decías, uy, este chico hacía cosas que puede ser un aficionado, papas. Y terminó ganando. O sea, tenía una concentración bárbara. Y también me gusta ver por ahí en los tiros de approach que agarran. Viste, uno por lo general agarra el exploder y quiere hacer globito, sí. Le quiere frenar. No, ellos agarraban hasta híbrido, sí. Maderita. Entonces, el tema es dejarla cerca. No importa con qué palo, el tema es dejarla cerca. Ya estás dando muchos datos ahí. Hay que colaborar la clase esta. Y está bueno. Así que bueno, eso me gusta ver. Y bueno, hoy me acordé un poco de las cosas que veía y traté de poner algo en práctica y algo salió y muchas no salieron, pero bueno, la bolsa está en mis manos. La cosa es intentarlo y bueno, y te llevas un premio, así que un hermoso premio. Una hermosa bolsa que la verdad que me estaba haciendo falta. La otra no está vieja, pero ya tiene sus años. Bueno, entonces, ¿a quién le dedicamos el triunfo hoy? A mi familia, sí. A mis compañeras de línea, sí. Que se portaron muy bien. Y bueno, a mi novio. Y a nadie más. Bueno, felicitaciones y te has llevado un hermoso premio. Y te felicito también porque estuviste chusmeando cómo jugaba el Lucas. Y de ahí por eso, es que dice, hace 20 días que no vengo jugando y me fue bárbaro. Así que bueno, está bien. Puede ser, sí, se me contagié. Bueno, aquí estoy con Agostina, ¿sí? Ella es la entrevistada exclusiva aquí siempre en programa Golf y Tennis Magazine. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí. Estoy bien. Bueno, ¿qué me quieres contar o decir? Yo te digo a todos los que jugaron hoy en este torneo que este deporte es lindo y que nunca lo abandonen.
Este deporte es lindo y nunca lo abandonen. Qué buen consejo. Y decime, ¿qué le decís a los que participaron de este torneo? Que jugaron muy bien y esto es para mi mamá. ¡Mua! Bueno, y con esta imagen muy primaveral, en este día tan otoñal, te voy a invitar a ver la fotito de la semana. Así que quédate allí, que en una de esas salís vos, Presentado por Fotolaboratorio Román, vamos a ver la foto de la semana. Get a date. My boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called the congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Bueno, y ya llegamos al final. Sí, para nosotros fue un programa agradable y con muchísimas ganas lo hicimos y de corazón para ustedes. Así que no me queda más que decirles que los espero la próxima semana en el mismo horario. ¿Ya saben el horario? Martes a las 22 o a las 10 de la noche. Miércoles a las 18 o a las 6 de la tarde. Y el domingo únicamente a las 11 y media de la mañana. Y próximamente, te digo, vamos a estar saliendo también por internet. Así que ya pronto te vamos a pasar para que veas allí la dirección, para que nos veas por internet también. Así que no me queda más que decirte muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Gracias por los saludos que nos dan siempre. Gracias a Alexis Magris. Gracias a la gente del canal. Gracias a los chicos del noticiero que siempre nos dan el pase ahí a José y a Gabriela. Y gracias a Dios, sí, por dejarme estar aquí en este mundo sano y feliz. Los espero la próxima semana para que sigan viendo este programa de Golf y Tenis Magazine. A pesar de las inclemencias del tiempo, seguimos estando aquí firmes. Chao, suerte y éxitos.